decir que no dejes las puntas hacia arriba. Cierra la boca. Ojalá seas tú quien se lastime. ¿Deseando mi muerte, hermanito? ¿Crees que no veo cómo te interesa el sello de nuestro padre? Pero no te preocupes. Cuando cuelgue de mi cuello y lo puedas ver, te dejaré de ser líder. Te dije que cierres la boca. Es tan fácil provocarte, ¿no? Te gusta hablar mal de mí a nuestro padre. ¿Pero qué crees que va a pensar cuando descubra quién realmente eres tú? ¿Leonard? Ciérrala. Ya resolví tu vida. Padre, ya pedí perdón. No lo haré de nuevo. Ya sé que no lo harás. Tú te vas a casar. ¿Casar? Sí. Con Tamar, la hija de Shamash. ¿Con Tamar? Claro que no. No tengo edad para casarme aún, padre. Ya no sé. Esto no es justo. ¿Quieres castigarme por un error tan pequeño? Ya dije que no lo haré de nuevo. Destruirá la vida de la muchacha. Cállate. Está decidido. Mañana mismo vamos para Timnat para hablar con el padre de Tamar. Y a acordar el contrato de matrimonio. Conversando con Kamesha. Ah, mi amor. Ella me da consejos para cuando nazca el bebé. Cansa. Pero no estoy cansada. Sí, pero él puede estarlo. Ven. Ah, está bien. Siéntate. Eso. Listo. Listo. Creo que está durmiendo ahora. Yo ya quiero poder sentirlo también. Nosotros esperamos tanto. No puedo creer que finalmente sucedió. Tendremos a nuestro hijo. Después de este, ya verás. Ahora, descansa y tranquilízate, ¿sí? Ay, gracias. Aquí. Ese también. Listo, ya está. Yo te ayudo. Eso sí. Despacio, despacio. Aquí. Listo. Listo. Descansa. Oh, sí, señor visir del palacio. Senat se durmió y me lo traje un rato. Así ella descansa. Él es tan bonito, ¿no? Ayer dijiste que era feo. Porque está arrugado. No, pero tan feo que acaba siendo bonito. No quiero intentar imaginar lo que eso significa. ¿Lo cargas? No, no es necesario. Es muy pequeño. Es muy bonito, ¿no? Sí. Tu padre te ama. Que sería tan bendecido. Dios hizo tanto por mí. Sí. Por los dos. Padre, le hubiera encantado conocer a mi hijo. Déjame preguntarte algo. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de volver a nuestra tierra hoy, ¿te irías? ¿Cómo?
Los años de hambre van a empezar, Abumani. Y aunque existiera esa posibilidad, que no es el caso, no podemos ir. ¿Pero por qué estás hablando de eso ahora? Por nada. Solo es curiosidad que pasó por mi cabeza. Aunque pudiera, mi padre ya no está vivo. Dudo que sería bien recibido. A no ser por Dina. Es verdad. Tú tienes una hermana. No lo recordé. ¿Y ella es linda? Responde. No es que te interese, Abumani, pero... pero Dina es muy bonita. ¿Soltera? Viuda. Viuda. Pero ahora ya se debe haber casado de nuevo. No debemos estar pensando en lo que podría haber sucedido. Y menos ahora que tengo una bendición como esta. ¿No, hijo mío? Y tú trata de resolver tu vida y cásate pronto. Para que Manasés tenga un amiguito para... Cuida a tu hijo, que es lo mejor que puedes hacer. Está bien, ¿sí? A ver si puedo cargarlo. Cuidado. A ver, despacio. Pon la mano aquí abajo. Aquí. Eso. Eso. Vamos. Ay, eso, eso. Ayudarás a Onan a cuidar de todo aquí mientras yo esté fuera. Ve. Judá, espera un poco más para casar a él. Muriel, ¿por qué te niegas a esa? Es una buena muchacha. Sí, pero ellos no se conocen siquiera. Solo se vieron una vez cuando eran pequeños. No hay garantía de que se lleven bien. Muriel, necesita tener responsabilidades para aprender a ser responsable. Tener a Tamar cerca va a ayudarlo mucho a cambiar. Ay, no sé. Oye, él tendrá una esposa en casa, una compañía, alguien con quien compartir la vida, alguien para hablar, una persona que será una excelente influencia. Oye, creo que se tranquilizará. Teniendo una persona que no necesita buscar distracción por las calles. Y oye, imagínate cuando tenga el primer hijo, Muriel. Tener una familia va a ayudar a Aer a ordenar su vida. Confía en mí, mi amor. Di que apoyas mi decir en paz para Timnat. Está bien. Si es eso lo que hay que hacer para ayudar a nuestro hijo, es lo que vamos a hacer. Y la idea de tener un nieto aún mucho antes de lo que esperaba. ¿Ya ves cómo es una buena idea? ¿Ah? Ahora me voy, mi amor. Eso. Cásalo con quien quieras. Cualquier otra mujer. Pero cuando me toque a mí, dame a Tamar. ¿Dijiste?
dijiste nada sobre Tamar. Padre, seguro que él ni se acuerda de ella. Pues tú tampoco. Yo vi a Tamar cuando me mandaste a Tibnat a hacer la esquila. Yo no hablé con ella, pero una mujer muy linda al crecer. Padre, por favor, ¿me dejas casarme con Tamar? ¿Será que no merezco esa petición? Yo he sido obediente. He hecho todo lo que me mandas hacer. Onan, yo entiendo. Yo entiendo que te haya gustado Tamar. Es normal. Son cosas de la edad. Oye, con el tiempo tú conocerás a otras muchachas y te gustarán otras jóvenes. Es más que eso. Yo la quiero. De Tamar con tu hermano ya era algo que tenía en mente hace mucho tiempo. Es prácticamente un acuerdo. La única diferencia es que esto sucedería más adelante. Yo anticipé las cosas. Hijo mío, no te preocupes. Cuando llegue el tiempo de que tú te cases, te voy a elegir a una mujer muy buena, muy buena. Pero Tamar será la esposa de tu hermano. Y tú, Er, mejora esa cara. No eran mujeres lo que querías, ahora tendrás una. Cuídate. Espero que no esté faltando nada. ¿Será la cantidad? Sí, señor. ¿Qué quiere decir esto, Llévalo a Zafnat Panea y obedece lo que él diga. ¿Senakeum ya se fue? Escondidas. Me mantuve fuerte ante nuestro hijo, pero ahora ante ti no me tengo que esconder. Él no va a demorar en volver, vas a ver. Tú no debiste haberlo mandado tan pronto a Nubia. Oh, Kamesha. Y fue él mismo quien insistió. Según él, no existen arqueros mejores que los virreyes de Nubia. Ustedes, los hombres y sus entrenamientos de guerra, estamos en paz. ¿Para qué necesitan entrenar tanto? Ese tipo de pensamiento es tan débil, Kamesha. Cuando nuestro hijo nazca, yo no voy a dudar ni un poco en dejarlo partir para recibir todo el entrenamiento necesario para que sea el próximo faraón. Me voy a retirar y a descansar un poco. No, quédate. Hablamos más tarde. Él estaba pateando hace poco. Espera un momento y lo sentirás. Él va a ser tan lindo como tú. Tú siempre dices cosas lindas. Hija, deja de ser obstinada. ¿Por qué no te quedas en el cuarto? No aguantaba más estar ahí. Ven, cárgalo. A ver. Guti. Él se parece mucho a ti. Creo que se parece más a José. Tienes el paquetito de granos más lindo del abuelo. ¿Quién es? Tú eres bueno en eso. ¿Y qué esperabas? Tuve dos, quiero decir, tres, ¿no? En ese aspecto tú no cuentas. Una pena no haberte conocido de bebé. Seguro debiste haber sido tan linda como Mana. Selemín estaría tan feliz si estuviera aquí. Ella amaría a su nieto. Sí. Pero no hay problema, ¿no?
El abuelo te va a mimar mucho y te dejará hacer lo que quieras. Eritre, ¿por qué no vino contigo? Está de viaje. ¿A dónde? A Heliópolis, ¿lo crees? Inventó una disculpa cualquiera de que tenía que llevar a su padre para mejorar su salud. Lo único bueno de todo eso es que tal vez no resista el viaje y acá... ¡Padre, no digas eso! No hay problema. Shetep ya vivió bastante. Ya cumplió de más la función de sumo sacerdote. Ahora se lo tiene que dejar a otro, ¿no? Tú no tienes remedio. Pero Meritre no. Meritre se las va a ver conmigo cuando vuelva. Me va a tener que escuchar. Mucho no es verdad. ¿Yo? Claro que no. Ella puede hacer lo que quiera. Sí. ¿Hasta divorciarse de ti? ¿Por qué? ¿Ella te dijo algo sobre eso, Asenat? Con permiso. ¡Edith! ¡Pero qué buena sorpresa! Ay, disculpa haber venido sin avisar, pero no resistí cuando supe que el bebé ya había nacido. Ven a ver cómo mi nieto es lindo. Ven, toma. ¡Ay, es lindo! Igual a la abuela. Desagradó al marido.